Bienvenidos, mis melómanos amigos, a una nueva entrega de Regreso al Sputnik, en la que hablaremos de los primeros 14 días de mayo de 1991 a través de varios álbumes de música que considero que tienen relevancia e ilustran la variedad musical de ese marco temporal. Pero antes de entrar en acción, recordaros que le deis al me gusta, os suscribáis, le deis a la campanita y dejéis vuestro comentario o sugerencia abajo. Para empezar el mes de mayo nos topamos con el debut de uno de los artistas más exitosos de su década, Seal. Este cantante afro-británico lograba rentabilizar su éxito participando en el single Killer de la banda Damsky. Este hecho le puso en la rampa de despegue de su éxito como artista en solitario. Si a esta premisa le sumamos unos temas de soul, rhythm and blues y New Jack Swing de calidad, la distintiva voz del cantante y la producción del ex Bugles y Yes, Trevor Horn, pues tenemos lo necesario para generar una obra clave del momento que vendió varios millones de copias alrededor del mundo. El segundo álbum del que trataremos es Rumour and Sight de Richard Thompson, el cual ya era el sexto de su carrera en solitario. Sus temas, que se mueven entre el folk rock y el alternativo, sirven de envase para tratar el anecdotario y reflexiones de este músico que llevaba casi 20 años de carrera discográfica en el momento. Dos de los temas más populares de su trayectoria saldrían de este LP, que son I Feel So Good y 1952 Pins and Black Lightning, siendo la primera su mayor éxito en Estados Unidos y una plataforma para que el músico londinense fuera nominado a los Grammy en 1992. Sin movernos de terreno inglés ni del día 1 de mes, nos topamos con una de las más agradables sorpresas que he tenido investigando para esta edición de hoy. Space I'm In de los Candy Skins es una obra que se une a una escena musical envidiable en la isla de Gran Bretaña y que parece tomar el testigo de unos Stone Roses que estaban tardando demasiado en sacar su segundo álbum de estudio. Power pop, rock alternativo y unos ciertos toques de Manchester, aunque la formación fuera de Oxford, definen estos 46 minutos musicales de muy alta calidad. Un par de días más adelante, tenemos que cruzar el Atlántico y atravesar hasta el lado de la costa del Pacífico estadounidense para tratar con los Melvins. La formación liderada por Buzz Osborne había sido clave en los 80 en el desarrollo del grunge y el sludge metal, que tanta relevancia tiene en la década que nos ubicamos. Y Bullhead era con toda probabilidad el disco más denso, duro y arriesgado que se estaba poniendo en circulación por esos días. La portada es un engaño para incautos que no advierte del descenso al infierno que es este LP, desde un sonido de bajo y guitarra más oscuro que el corazón de tu ex, hasta momentos en los que el riff de la canción se vuelve invisible y se queda el batería solo, abro comillas, animando la fiesta. Y qué decir de la voz del propio Bass. Con algunos moretones y rasguños nos largamos otra vez a Inglaterra a darle un poco de marcha al body, en caso que no nos hayamos jodido algún hueso con los Melvins. Orchestral Maneuvers in the Dark presenta el día 7 su octavo disco de estudio llamado Sugar Tax. Haciendo memoria de otros discos de la formación, puedo decir que no estamos ante uno de los mejores LPs de la banda, pero sí estamos ante uno de entretenido y al que le noto mucha influencia de los Pet Shop Boys en sus melodías más asequibles y su uso radio-friendly de la electrónica del momento. Procedamos con el siguiente álbum publicado por Ash Ketchum. Por Hal Ketchum, llamado Past the Point of Rescue, y que se publicaba el mismo día 7. Este era su segundo álbum de estudio, el cual ya publicaba con 38 años,
lo que nos demuestra que no todos los artistas se inician como jovenzuelos veinteañeros. De nuevo, estamos ante un disco clave para su artista, ya que este le dejaría en buena situación de popularidad para ser uno de los músicos country más reconocidos de la década. Small Town Saturday Night y Past the Point of Rescue lograrían estar en el puesto 2 de singles country en Estados Unidos. Sin salir de la tierra de las barras y estrellas en ese mismo día, veríamos en nuestra tienda de música que se ha publicado la nueva obra discográfica de Huey Lewis and the News. Hard at Play es básicamente una continuación del pop y rock que les había hecho muy populares en los 80, pero sin llegar al nivel de sus obras cumbre como Four o Sports. La voz de Lewis, eso sí, es como una póliza de seguros que te salvaguarda de todo, o como el retoque de un maestro pintor en la obra de sus subordinados en el taller. En definitiva, lo puedo considerar el último trabajo de esta banda dentro de su periodo de más relevancia. Del pop rock, nos vamos al hip hop con el segundo álbum de estudio del grupo neoyorquino De La Soul, que tiene el contundente título De La Soul Is Dead. Este disco usa una historieta de fondo para hacer una crítica a las por entonces nuevas tendencias gangsta del hip hop, al mismo tiempo que se querían deshacer de la etiqueta de hippies que habían recibido por su obra de 1989, Three Feet High and Rising, que digamos que fue una obra clave en el género a finales de los años 80. Mi opinión respecto a sus canciones es que, como no soy fan de este tipo de música, a ratos me fascina su ambición y en otros se me hace plano, que no malo. Del siguiente disco os debo reivindicar su valor histórico en la evolución del uso del bajo dentro del funk, el metal y el rock en general. Sailing in the Seas of Cheese de Primus es un álbum que generó mucho de qué hablar en las escenas alternativas del metal, ya que sin ser un éxito masivo, logró que muchos bajistas miraran su instrumento como cuando Eddie Van Halen sacó el álbum debut en 1978. Eso sí, a diferencia del álbum de los hermanos Van Halen, Les Claypool compone un conjunto de temas más excéntricos, bizarros y mucho menos accesibles. Y no nos vamos a ir de terrenos extraños y menos explorados con el debut de Mercury Rep. Yourself is Steam es otra obra que no es de consumo rápido ni de fácil digestión. Neopsicodelia, rock experimental, noise rock o dream pop, que fluctúa en temas densos y largos con los que es mejor ver lo que viene y entonces decidir si te tiras por el tobogán. Aunque es uno de los discos de shoegaze más celebrados por parte de público y prensa, no es de los que recomendaría para entrar en este estilo. Damos un respiro al submundo musical más exigente para volver a una zona más segura y convencional. El segundo disco de Paula Abdul llamado Spellbound sigue por manual las pautas del rhythm and blues, dance pop y new jack swing de la época. Y eso no lo digo con desprecio, ya que el resultado me parece notable y bien trabajado sin ser muy resultón o innovador. En Estados Unidos ha logrado vender varios millones de copias a las que le podríamos sumar alguno más a nivel internacional. Mi reflexión en forma de pregunta es: ¿cuántas piezas de arte en la historia son masivamente famosas sin ser las mejores de su artista o género? Pues eso es lo que pienso de este disco. Otro disco que se usó en su época como contrapunto a la moda grunge del momento venida de Estados Unidos fue Godfather de Ned's Atomic Dustbin. Básicamente, las diferentes tendencias del rock alternativo de Reino Unido ya buscaban que cumplieran ese rol por parte de la prensa y público británico. Pues este álbum llegó al número 4 de las listas de Reino Unido y mucho más abajo en la posición 91 en Estados Unidos, que igualmente tiene mérito por el recelo del mercado de ese país
a acoger los gustos británicos. Mi teoría es que si bien el disco tiene cosas del estilo inglés alternativo, hay mucho espacio común con el sonido que estaba destilándose del grunge estadounidense. Finalmente, voy a hablar de un disco que cierra una etapa para que puedan ocurrir otros eventos importantes. Armored Saint había sido una banda de heavy metal de calidad de los años 80 en el terreno de Estados Unidos, pero que tendría la desgracia de perder a su guitarrista Dave Pritchard debido a una leucemia mientras estaban haciendo las demos del disco del que haré referencia. Me refiero a Symbol of Salvation. Este álbum, a nivel sonoro, siento que toma ingredientes del heavy clásico, del glam metal y del hard rock de por entonces, y hace un trabajo jugoso musicalmente sin sorprenderme en exceso. En 1992, el cantante Joe Bush partiría hacia la banda clásica de thrash Anthrax, haciendo que Armored Saint quedara inactiva hasta su regreso en 1999. Y así, amigos míos, cerramos esta entrega más amplia dedicada a la primera mitad de mayo del 91. He de admitir que en esta ocasión ha habido un montón de material a tener en cuenta, pero también mucho descarte e investigación. He necesitado un par de días más de la cuenta para realizar esta selección, pero espero que este trabajo os ofrezca una rica fotografía del tiempo tratado en lo musical y, en caso que os haya gustado, pues espero volveros a ver de regreso al Sputnik. El frescor del auténtico limón. Carte d'Or, de frigo, probarlo es desearlo.